Bien, buenas noches, chicos y chicas, ¿cómo están? Bueno, alguna pregunta sobre lo que hemos estado viendo estos días. Es un poquito difícil también la parte de metabolismo, no sé si tienen dudas sobre eso. ¿Ya? Hemos estado viendo también sobre lo que es los ácidos nucleicos, el ADN, ARN, los nucleótidos, ¿ya? Y la parte de lo que es energía, ¿no? El metabolismo, cuánto gastamos de energía, ando a ver. Ya ando a aprender un poquito más sobre eso. ¿Ya? Y estamos empezando a hablar sobre lo que son las vitaminas. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿O la han estado entendiendo bien? Bien, algunas cositas clave que es importante entender, por ejemplo, sobre los ácidos nucleicos. En cuanto a los ácidos nucleicos, no se olviden que son los que guardan la información genética. Y la clave para entender todo eso es simplemente saber que la información genética es información de cómo fabricar proteínas. ¿Ya? Lo que podemos obtener de la información genética es simplemente
el orden en el que se van a colocar los aminoácidos para poder fabricar una proteína X. ¿Ya? Todo nuestro cuerpo depende de las proteínas, incluso las características físicas. Ya, un ejemplo que yo siempre suelo usar es el pelo. Ya. El pelo, si ustedes se acuerdan, es una proteína llamada queratina. Ya, la queratina. Ahora, esta proteína es la misma en todos los pelos, sea lacio, crespo, chiri, ondulado, o de un color más claro hasta el color más oscuro. Es la misma proteína, la queratina. Pero ¿por qué tenemos un pelo lacio y un pelo crespo? Ya, si es la misma queratina. El detalle está en los aminoácidos. Supongamos que una queratina tiene 100 aminoácidos, entonces 99, por decir, o 98, serán iguales en todas las queratinas. Y solamente dos podrán de repente variar. Y con esa variación de dos, puedo tener diferentes queratinas. Ya entonces puedo tener una queratina que podamos ver, tenga en los dos puntos fenilalanina y treonina, y ese sea un pelo lacio. Pero en vez de eso, puede que haya en esa misma posición isoleucina y triptófano. Y entonces tengo un pelo crespo, ¿ya? Entonces, la variación de los aminoácidos es lo que hace la diferencia de las proteínas. Y si se dan cuenta de lo que estoy hablando ahorita del pelo, eso ya de por sí les da características físicas únicas, ¿no? Lo que nos hace diferentes. Y es solamente que estamos hablando del pelo, de una proteína. Ahora, muchas de las patologías y enfermedades que nos afectan depende de estas diferencias de proteínas que tenemos. Yo puedo tener una proteína muy eficiente y una no tanto. Es algo así como, por ejemplo, no sé si ustedes alguna vez han tenido un candado con su llave mañosa. No, esa llave que hay que hacer varias veces así para que consiga abrir. Ya han tenido también un candado que es bueno, de esos que a la entrada abre. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos tener proteínas cuya combinación de aminoácidos hace que esa proteína funcione en un 100% y sea muy efectiva. Por lo tanto, no tendría ningún problema. Pero puede que tenga una proteína que tenga alterado uno o dos aminoácidos y por lo tanto no funcione adecuadamente como ese candado que les digo que es mañoso. A veces funciona y a veces no. Y eso es lo que nos trae algunas enfermedades o favorece enfermedades, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que algunos agentes infecciosos ataquen más a una persona que otra. Ya, o enfermedades como la diabetes, por ejemplo, en la diabetes tipo 2, donde su insulina a veces funciona y a veces no. Y eso es porque no es una insulina eficiente y es porque tiene algún aminoácido que no está donde debería estar. Ya, entonces, eso básicamente es lo que es la información genética. Ya. Bien. Luego hemos hablado de energía, y aquí algo que les recalqué también en el primer tema, es importante entender que la vida es energía. No se olvide, ustedes están vivos gracias a la energía. Su misma materia es energía. Ya, como dicen los creyentes, no dicen, del polvo eres y al polvo te vas, ¿no? Porque en realidad sin energía somos polvo. ¿Ya? Ahora, ¿qué es energía? Es lo que a veces no sabemos qué es energía. ¿Ya? La energía simplemente sabemos que es algo, ¿ya?, que nos va a permitir hacer un
trabajo. ¿Ya? Nos permite hacer un trabajo, pero no tengo. Pero no sabemos qué es. ¿Ya? La física, por ejemplo, ya se define, perdón, la física define a la energía con la capacidad para realizar trabajo, pero no nos dice qué es ya esa energía. ¿Ya? Bien, pero el hecho de que la energía entre en el cuerpo y luego salga de una manera es lo que expresa la vida. ¿Ya? Por lo tanto, sin energía no tenemos vida. Ahora, ¿el cuerpo cómo hace para obtener energía? Para obtener energía nosotros comemos, ¿no? Y vamos a sacar energía de tres moléculas: la glucosa, los aminoácidos y los ácidos grasos, siendo la prioridad lo que es la glucosa. ¿Ya? La glucosa es la más eficiente en darnos energía, ya que el residuo metabólico es el dióxido de carbono que es fácil eliminar a través de la respiración. En cambio, las proteínas van a dar como producto metabólico amoníaco. Y el amoníaco es tóxico para el cuerpo, le cuesta eliminar. Por eso no es muy eficiente como fuente de energía. Y los ácidos grasos también nos van a dar unas sustancias llamadas cetoácidos, que también son tóxicos para el cuerpo y les cuesta eliminar. Por eso también no usamos como fuente primordial los ácidos grasos. Vamos a usar la glucosa. En caso ya que nos falte la glucosa, el cuerpo le va a echar mano a los ácidos grasos y luego a los aminoácidos, ¿no? Hasta que se acaben y nos muramos por falta de energía. Bien. Entonces sería en cuanto a la clave para entender la energía. Luego el resto en cuanto a las vías metabólicas, solo les he dibujado ahí un mapa metabólico muy bonito para que ustedes puedan verlo. Ya es un mapa metabólico donde les describe prácticamente como un resumen de todo lo que es la materia. Así que entren a mirarlo. Ese mapa metabólico, incluso guárdenselo porque no lo van a encontrar en ningún lado. Es de mi autoría. Y a menos si alguno de ustedes planea seguir a una licenciatura, les va a servir de mucho ese mapa metabólico. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? Bien. Bueno, entonces, en cuanto al examen, estaba planificado para el día 8. Ya eso se han visto en el calendario académico. Está planificado para el día 8, pero nos comimos el feriado, ¿no? Entonces, tendremos que terminar el 9, ¿ya? Entonces, pero el 9 empezamos una materia. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es que el día viernes, que es 9, vamos al examen más tempranito. Vamos al examen a las 7. ¿Ya? Entonces el examen será a las 7. Ya, a las 7
el examen del día viernes. Así a las 8 entraríamos a la reunión de inicio de la nueva materia. ¿Ya? Nuestra siguiente reunión va a ser un día antes, así que nuestra siguiente reunión va a ser el día jueves. ¿Ya? Desde el miércoles, pero como el jueves sería el último avance, entonces, para que puedan preguntar todavía algo. De todas maneras, el avance el día jueves ya es un poquito, no es mucho. ¿Ya? Pero por si tienen todavía alguna duda, pregunta, y así tienen un día más para estudiar. ¿Ya? Entonces no se olviden, el examen va a ser el viernes a las 7. ¿Ya? Por si acaso, estoy repitiendo. ¿Ya? A ver, ¿dónde podemos encontrar el mapa? Aquí, miren, ahí justamente en el Classroom, donde dice Introducción a la Bioquímica, se van a bajar. Aquí dan ver más. A ver, ver más. Aquí está. Ya. Mire, aquí dice pizarras. Ya, ahí lo van a encontrar. Y aquí dice pizarras. Ustedes entran ahí. Y ahí están todas las pizarras de todo lo que voy a avanzar en la clase. O lo que hemos estado avanzando, perdón. Aquí está, mira, ahí están. Toditas las pizarras. Y aquí, fíjate, dice mapa metabólico. Y aquí también, ¿no? Este es para descargar la imagen. Y este es para abrir el mapa. ¿Ya? Entonces, ustedes lo pueden abrir. Ahorita lo voy a abrir ahí, para que lo vea. Ya, ahí está, pero a ver. Acá está. Es el mismo que uso en la explicación. Ya, el mismo que que uso en las explicaciones. Ya, ahí está el mapa metabólico. Ya, es ese. Entonces pueden ahí ver todo lo que yo explico, ¿no? Ya. Ahí está. Veanlo, es interesante. De repente todavía tiene una duda, si no la han visto, pero básicamente es un resumen de lo que estoy viendo. Ya en una de las clases les explico detalladamente esto. Básicamente es cómo lo que esté entrando, que es esto que está aquí ingesta, se transforma el intestino, ya, y luego pasa la sangre y cómo nuestras células procesan las moléculas, y aquí por último cómo sale del cuerpo, ¿no? Por pulmón, riñón, ya cómo eliminamos los desechos metabólicos, ¿no? Y la parte hepática, y aquí abajito lo que es las células de la grasa, cómo los guardamos, ¿ya? Entonces está ahí, Mari, no sé si lo viste, ¿ya? Pero está ahí, ¿ya? Aquí donde dice mapa, ¿no? En pizarras, ahí lo van a encontrar, ¿ya? Bien, a ver qué pasa. Si la glucosa es bastante baja, la respuesta es facilita. Mira, ¿qué le pasa a un auto si se le acaba la gasolina? Si a un auto se le acaba la gasolina, se apaga, ¿no? El ser humano es igual. Es su fuente de energía. Si la glucosa se baja rápidamente, tanto que el cuerpo no puede convertir la grasa en glucosa, porque el cuerpo puede hacer eso cuando es lenta la caída, pero si es rápida en las hipoglucemias, ya, y se nos acaba la glucosa, ni siquiera necesita acabarse, basta con que baje un tanto, pues nuestra célula simplemente se apaga. Y el problema es que nuestro cuerpo no puede volver a arrancar como el auto, ya, una vez que se apaga, se apaga, ya, así que una glucosa baja es más peligrosa que una glucosa alta. Y eso ténganlo siempre presente. Cuando tengo un paciente, por ejemplo, diabético que me llega en coma a la emergencia, sabiendo que es diabético, lo primero que vamos a hacer es meterle glucosa a la sangre. ¿Por qué? Porque es difícil saber si está en coma por hiperglicemia, que eso es la glucosa alta, o está en coma por hipoglicemia. Ya. Si está en coma por hiperglicemia,
no hay problema con que le meta un poco más de glucosa, ¿ya? Pero si está en hipoglucemia y no hago nada, se va a morir. Entonces, por eso le metemos glucosa. Si era hipoglucémico, va a empezar a despertar. Y si no lo era, pues va a seguir en coma. Mientras tanto, yo voy haciendo el diagnóstico y le meto luego insulina para que empiece a bajar, ¿no? Entonces, la glucosa en el cuerpo es clave. Sin glucosa nos morimos, ¿ya? Ahora, ¿dónde podemos conseguir la vitamina D? Bueno, eso está justamente en el tema. Creo que hoy día lo vemos ese tema. Estamos viendo vitaminas. A ver. Ahorita te lo digo, sí, pero si acaso quiero ver si está en el tema de hoy. O es mañana, si no. Sí, es el tema de mañana, lo van a ver, porque hoy día termina metabolismo y vamos a empezar vitaminas. Y en el video solamente está la introducción. Entonces, mañana recién voy a empezar a hablar de vitaminas. Ya, pero la vitamina D en los alimentos es muy pobre. Son muy pocos alimentos que tienen vitamina D. Ya, por lo tanto, la principal fuente de vitamina D para el cuerpo es el sol. Para eso usamos la provitamina, que es el mismo colesterol. Y cuando nos exponemos al sol, nuestra piel convierte el colesterol en vitamina D. Con que nos expongamos 20 minutos al día de forma no continua, eso significa no de corrido, sino puede ser 5 en la mañana, 10 al mediodía, 5 en la tarde, sino o sea, en todo el día, por lo menos 20 minutos que nos expongamos al sol, fabricamos suficiente vitamina D para el día. Y no necesitamos tampoco exponer todo el cuerpo, con que se exponga el 10% de la superficie corporal, que eso es justamente los brazos y el rostro y el cuello. Entonces, es suficiente para producir vitamina D. En otras palabras, con lo que ustedes van a la tienda, al mercado o lo que sea, o a colgar la ropa, ya están fabricando suficiente vitamina D al día. Ahora, hay algunos alimentos que les ponen vitamina D como refuerzo. Por ejemplo, la aumentan a las harinas y a las leches. Aquí en Bolivia no hay ninguna norma que obligue. En otros países les obligan a poner en la leche y en las harinas vitamina D. A menos en países que son del norte, donde como no se pone mucho al sol, les falta la vitamina D. Pero acá no. Ahora, contigo, los alimentos vas a encontrar en algunos alimentos, pero de forma muy pobre. Así que la vitamina D, desde el punto de vista natural o nutricional de alimentos, no es importante. La fuente importante de vitamina D es tu propia piel y exponerse el tiempo que les mencionaba. ¿Ya? A ver. ¿La glucosa se baja en personas con diabetes? Claro que sí. Y es una de las complicaciones que a veces los puede hasta matar. ¿Por qué se les baja en los diabéticos la glucosa? Puede ser uno, porque se olvidaron y tomaron doble dosis o se colocaron doble insulina. A menos en persona de tercera edad, a veces se toman dos veces sus tabletas. ¿Ya? Entonces, se pusieron mucha dosis, si ustedes quieren, o tomaron mucha dosis de los hipoglucemiantes, entonces, eso es uno de lo que hace que baje la glucosa. Segundo, que haya tomado su dosis normal, o se haya colocado su insulina normal, pero no haya comido. Una regla del diabético que está con tratamiento es que siempre debe comer. Él no puede no comer. ¿Ya? El paciente diabético que está con tratamiento sí o sí tiene que comer sus horarios, porque si no, se le va a bajar mucho. Y la tercera es cuando el riñón falla. Cuando hay insuficiencia renal, estas drogas no se botan fácilmente al cuerpo, entonces se acumulan y es como si estuviese en dosis alta, incluida la insulina. Esas son las tres causas que hacen que la glucosa se les baje en los pacientes diabéticos.
La más frecuente es que no comieron, ¿no? Se tomaron sus drogas, pero no comieron porque no quisieron, estaban enfermos o se olvidaron, ¿no? Pero es lo más frecuente. Ya. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Preguntas? Bien, para los que están entrando tarde, le está hablando a sus compañeros sobre que el examen va a ser el día viernes a las 7 de la noche. Ya va a ser de 7 a 8 su examen el día viernes. Y vamos a empezar la otra materia de 8, bueno, a la hora de siempre, ¿no? A la hora de siempre, ¿ya? Ya solamente el examen va a ser más temprano porque me comí el día del feriado, no me di cuenta, no lo calculé, así que. Bueno, entonces vamos a avanzar hasta el jueves. El jueves va a ser nuestra última reunión de esta materia. Así que cualquier duda que les quede todavía, el jueves van a poder preguntarme. ¿Ya? Y el viernes hacemos el examen. ¿Listo? Bien, ¿qué pasa si tiene diabetes de la tercera edad y no quiere comer? Bueno, si no quiere comer, no podemos ponerle hipoglicemia antes, ¿no? Lo que hay que hacer con ese tipo de paciente es monitorearlo todos los días su glucosa y según cuánto se sube, colocarle insulina. Ya el diabético que está así complicado, con, no solamente con que no quiere comer, sino con otras cosas, ya no se le puede dar por vía oral, o sea, porque se va a poner mal. Debemos manejarlo con insulina hasta que se recupera. Hay que todos los días medir su glucosa y según cómo se eleve, le vamos a dar insulina. Pongámosle que no se eleve, entonces no se le coloca insulina. Ya, porque obviamente si no está comiendo va a tender a bajar. Ya, entonces vamos a manejarle la insulina dependiendo de los niveles de glucosa que va presentando diario a diario. Ah, y lo más importante, buscar por qué no quiere comer. La causa. El diabético normalmente tiene hambre. Y si no está queriendo comer, puede que tenga una patología de base. Y si es la tercera edad, es muy frecuente que las personas de la tercera edad hagan neumonías, ¿ya? Y parece que no tuviesen nada, solamente tienen pérdida de apetito. Así que si es la tercera edad, vale la pena que lo evalúen, por ahí tiene a una infección oculta. ¿Ya? Bien. Bueno, si me dices que a menudo se baja tu glucosa, eso significa que te habrás hecho una prueba, porque si no te has hecho una prueba de glucosa, no podemos decir que se te baja. ¿Ya? Muchas veces hay personas que creen que se les baja su glucosa, pero no es su glucosa. ¿Ya? Y ahora, por eso es importante medirla, cuantificarla. Ahora, si es que realmente tienes hipoglicemia sin ser diabético, hay que investigar la causa de la hipoglicemia. ¿Ya? Hay personas que producen mucha insulina y esas insulinas se pueden deber a presencias de tumores. Se llaman insulinomas. Son tumores que fabrican insulina. ¿Ya? Entonces, lo primero que tienes que hacer es confirmar que tu glucosa realmente se baja. ¿Ya? Primero. Si es que su glucosa se está bajando, lo que vas a hacer luego es hacer algo que se llama curva de tolerancia a la glucosa oral. Es una prueba que te hacen en laboratorio, en la cual te hacen consumir glucosa y te van a medir la glucosa en las siguientes media hora, hora y 2 horas. Si tienes un problema en el cual produces mucha insulina, después de esto, tu insulina va a bajar mucho o se va a mantener baja, lo cual nos indicaría un problema de exceso de insulina y pudiésemos buscar de repente algún tumor por ahí. Ya es importante hacerlo eso si tienes el problema.
¿Listo? Si quieres, me escribes a privado y yo te doy una ordencita para que te hagas el laboratorio. ¿Ya? La otra pregunta dice, ¿cómo puedo medir la glucosa? Bueno, hay dos formas. Una con los equipos portátiles, glucómetros, en el cual te pincha el dedito, uno ve, y lo ven en el aparatito. Eso más que todo para que te des una idea, ¿no? En ayunas. Pero la forma más precisa es ir a un laboratorio y que te hagan la glicemia, que es la prueba de glucosa en sangre. Ya tienes que para eso ir en ayunas. Y en ayunas se toma la muestra de sangre y te dan el resultado de la glucosa. Ya, eso generalmente es barato y es rápido. Así que no es mucho lío hacerlo. Ya, de todas maneras, si necesitan una orden, me piden, yo les doy una orden para que se hagan cualquier laboratorio, ningún problema. Bien, ¿alguna otra pregunta? Tengo todavía 6 minutitos. ¿Preguntas? ¿Algo que les quede pendiente? Bueno, entonces nos vemos el jueves. No se olvide, ya el jueves. ¿Listo? Y no se olviden de prepararse para su examen, que es el día viernes. Ya. Prepárense, no estén entrando así, sin prepararse, les va a ir mal. Ya han de ver algunos que si no se preparan les va mal, los que ya están dando examen. Entonces, estudien. Ya el día jueves, háganme cualquier pregunta de lo que no han entendido. Aprovechen el tiempo. Léanlo, revísenlo, vuelvan a verlo. Y el día jueves me preguntan si el viernes entran fresquitos al examen. ¿Ya? Bien, a ver, dice, ¿cuáles son los síntomas de la glucosa elevada? Hiperglicemia te va a producir lo siguiente, ¿ya? Polidipsia, que eso es exceso de sed, polidipsia. Poliuria, que eso es orinar mucho en cantidad, vas a orinar mucho. Polifagia, eso es mucha hambre, ¿ya? Pérdida de peso o ganancia de peso, dependiendo de cuál tipo, ¿ya? Generalmente pérdida de peso. Esas son las P's de la diabetes, ¿ya? Entonces, viendo, polidipsia, mucha sed, polifagia, mucha hambre, poliuria, orinar mucho y pérdida de peso o ganancia de peso, ¿ya? Esos son los síntomas clave, pero hay más. Además de eso, el paciente puede sentir debilidad, mucho sueño, dificultad para concentrarse, heridas que cicatrizan lentamente, pérdida de sensibilidad en las manos y en los pies, principalmente en los pies, alteraciones visuales, prurito en la piel y susceptibilidad a las infecciones, principalmente urinarias. Esos son los síntomas de la glucosa elevada, ¿no? La famosa diabetes. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, chicos, entonces nos vemos el jueves. ¿Ya? Hazme preguntas, por favor. Nos vemos el jueves. ¿Ya? Se cuidan, vayan a descansar. Chao, chao.